Probablemente es uno de los edificios más famosos de Nueva York. Y no solo porque en la puerta John Lennon muriera asesinado, sino por la cantidad de curiosidades y tragedias que ahí han sucedido. Hoy os hablaré del edificio Dakota. El edificio Dakota es uno de los edificios más famosos y emblemáticos de Nueva York. Fue construido en 1884 en el Upper West Side de Manhattan y es conocido por ser el lugar donde vivió John Lennon y donde fue asesinado. Además, el edificio Dakota tiene una leyenda negra que ha capturado la imaginación de muchas personas. La construcción del Dakota comenzó en el año 1880 y se prolongó durante 4 años. Edward Clark, el propietario de la empresa de máquinas de coser Singer, aportó gran parte de la financiación para realizar la obra. A cambio, él mismo viviría en el edificio junto a su familia. Dicen que los suelos de la vivienda de Clark eran de plata esterlina, por orden del propio empresario. Pero finalmente nunca llegó a vivir en el Dakota, ya que falleció en 1882, 2 años antes de que el proyecto viera la luz. La firma de arquitectos de Henry Janeway Handerberg fue contratada para realizar el diseño para Edward Clark. Ningún apartamento se diseñó de igual manera. Aún así, todos ellos tienen techos altos y se utilizaron materiales de primera calidad, como suelos de mármol, madera de caoba o cerezo. Los altos gabletes y los profundos tejados con ventanas, los paneles y enjutas de terracota, los nichos, los balcones y las balaustradas dan al edificio una apariencia de estilo renacentista alemán. Sin embargo, su estructura y su planta reflejan una fuerte influencia de la arquitectura francesa en el diseño de casas que se empezó a conocer en el Nueva York de la década de 1870. Como dato curioso, existe una prohibición expresa para los inquilinos y propietarios. Estos tienen prohibido eliminar las puertas originales y los mantos de las chimeneas. Estos pueden quitarlas, pero guardarlas en un lugar habilitado para ello. La obra resultó ser pionera en todos los sentidos, ya que no diseñó las famosas escaleras de incendios típicas de los edificios neoyorquinos. A cambio, apostó por unos ladrillos ignífugos que impiden la propagación de incendios. Además, el Dakota tiene una planta de electricidad propia, así evita que los inquilinos se queden sin luz ante posibles apagones. Como se puede ver, es un edificio elitista en el que en la actualidad es complicado adquirir vivienda y que muchísimos famosos han sido rechazados. Pero quizás lo que estéis esperando es que os cuente su leyenda negra. La leyenda negra del edificio Dakota se debe en parte a su arquitectura gótica, que le da un aspecto inquietante y misterioso. También ha sido el escenario de varios eventos extraños y trágicos a lo largo de los años. Por ejemplo, se dice que hay fantasmas en el edificio y que algunas de las personas que han vivido allí han experimentado fenómenos paranormales. Antes de todo eso, a finales del siglo XIX, surgieron leyendas que aseguraban que en el edificio habitaba un fantasma que lloraba continuadamente entre sus paredes. Se decía que uno de los fantasmas era el de un niño pequeño que había muerto en el edificio y que se podía oír su risa en los pasillos.
otros residentes del edificio afirmaban haber visto apariciones en los pasillos y elevadores, y algunos reportaron haber experimentado fenómenos paranormales en sus apartamentos. A principios del siglo XX se alojó Aleister Crowley, considerado un mago negro cuyo apodo era Frater Perdurabo, del que se dice que había realizado rituales en el lugar. Un trágico acontecimiento ocurrió en el año 1966, cuando un hombre llamado Charles Sobragh asesinó a una joven holandesa llamada Cornelia Crilly en su apartamento del edificio Dakota. Sobragh era un asesino en serie conocido como The Bikini Killer y fue capturado y condenado por sus crímenes en 1976. En la actualidad, sigue en prisión. El director Roman Polanski eligió este edificio como lugar de rodaje de su película de terror, La semilla del diablo. Todo comenzó cuando Gerald Brusau Garner, uno de los brujos más temidos de la historia, se alojó en el Dakota y fue el que inspirara al director a realizar esta película. La película cuenta cómo un grupo satanista elige a una inocente mujer a la que da vida Mia Farrow para que engendrara y diera luz al hijo del diablo. Pero durante el rodaje ocurrieron diversos incidentes que afectaron a los miembros del equipo e incluso a la propia Mia Farrow, que sufrió una crisis que provocó la separación de la actriz del cantante Frank Sinatra. Incluso durante el rodaje se instaló allí Anton Sandor LaVey, quien había fundado la Iglesia Satánica Norteamericana el 30 de abril de 1966, proclamándose anteriormente como el Papa Negro. No solo eso, sectas satánicas se daban cita en las inmediaciones del edificio para persuadir a Roman Polanski para que dejara el rodaje. Todo desembocó en la famosa matanza de la calle Cielo Drive en 1969, donde Charles Manson y miembros de su secta acabaron con la vida de una serie de personas entre las que se encontraban Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada de 8 meses y medio. El asesinato de John Lennon ocurrió el 8 de diciembre de 1980 en las afueras del edificio Dakota, donde el músico y su esposa Yoko Ono tenían su residencia en Nueva York. Esa noche, Lennon y Ono regresaban a su apartamento en el edificio Dakota después de una sesión de grabación en los estudios Record Plant. Mientras se acercaba a la entrada del edificio, fueron abordados por un hombre llamado Mark David Chapman, quien había estado esperando fuera del edificio durante varias horas. Chapman, un fanático obsesionado con Lennon, le pidió un autógrafo a la estrella y Lennon amablemente accedió a firmar un LP. Sin embargo, segundos después, Chapman sacó una pistola y disparó a Lennon varias veces en la espalda. Lennon fue llevado de urgencia al Hospital Roosevelt, pero murió poco después debido a las heridas sufridas. Chapman fue arrestado en el lugar del crimen y posteriormente condenado por asesinato en segundo grado. En la actualidad, sigue cumpliendo condena en una prisión de alta seguridad de Nueva York. Chapman estaba armado con una pistola de calibre 38 y poseía un ejemplar del libro El guardián en el centeno de J.D. Salinger. A pesar de lo ocurrido, Yoko Ono sigue viviendo en el mismo apartamento del edificio Dakota que compartía con su marido. Incluso ha asegurado en algunas ocasiones que ha visto el fantasma del músico que le dice: "No tengas miedo, todavía estoy contigo". Sea verdad o mentira de la extravagante Yoko Ono, sí es cierto que el vidente Alex Tanús
se encontraba en los despachos de la American Society for Physical Research frente al edificio Dakota, cuando hizo una increíble predicción ante las cámaras del programa televisivo Fenómenos Inexplicables el 5 de diciembre de 1980. Una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita. Y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima. Al Stanus fue un psíquico y parapsicólogo libanés-estadounidense que se convirtió en una figura destacada de la investigación paranormal durante la segunda mitad del siglo XX. Stanus estudió en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y luego se mudó a los Estados Unidos, donde continuó con sus estudios en la Universidad de Duke y en la Universidad de Nueva York. Durante su carrera, realizó investigaciones en diversas áreas de la parapsicología, como la telepatía y la percepción extrasensorial, la hipnosis y la psicoquinesis. En la década de 1970, Stanus se convirtió en profesor de psicología en el Colegio St. Ansel de Manchester en New Hampshire, donde fundó el Centro de Investigación Psíquica. También fue presidente del Instituto Americano de Psicología Parapsicológica y fundó la Fundación Al Stanus, que se dedica a la investigación paranormal y la educación. Stanus era conocido por su habilidad para comunicarse con los espíritus y por su capacidad para realizar lecturas psíquicas detalladas sobre la vida de las personas. También afirmaba haber tenido numerosas experiencias de viajes astrales y haber visitado otros planetas. El edificio Dakota donde residía Stanus en la década de 1970 había sido objeto de muchos rumores y teorías de la conspiración relacionados con su conexión paranormal. Se dice que Stanus realizó numerosos experimentos psíquicos en su apartamento y que su presencia ha dejado una huella sobrenatural en el edificio. Aunque algunos escépticos han cuestionado la validez de las afirmaciones de Stanus, sigue siendo una figura interesante y controvertida en la investigación paranormal a día de hoy. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.